chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal de YouTube. Les saluda Evi Siscos, hoy cocinando con estilo. Como ustedes saben, a mí me encanta viajar y hoy nos vamos a Israel. Hoy les tengo una de mis recetas favoritas que las pueden encontrar en mi libro Vegan for Non-Vegans, la famosa shakshuka. Suena como un baile. Shakshuka. Shakshuka, shakshuka. Ok, ya, déjame calmarme. Esta receta es súper fácil de preparar. Como vemos aquí, tengo pimiento rojo, cebollas, 3 dientes de ajo, una lata pequeña de pasta de tomate, paprika dulce, muy importante, 4 tomatillos, 6 huevos, un poquito de sal y pimienta, y claro que no puede faltar el aceite de oliva de Grecia. Lo primero que vamos a hacer es cortar los pimientos rojos. Para la shakshuka, a mí me gusta picar la cebolla bien larga. Y ahora picamos los tomatillos en trocitos pequeños. El toque más importante a todo es el amor. A mí me gusta cocinar. Los ajos se pican en trocitos bien pequeñitos. Y ahora que tenemos todos nuestros ingredientes picados, es hora de comenzar a preparar la shakshuka. Ponemos 1/4 taza de aceite de oliva dentro de nuestra cacerola. Esperamos que se caliente un poquito. Y lo primero que colocamos son las cebollas que están picaditas. Ponemos los pimientos rojos y colocamos el ajo. Lo mezclamos un poco y luego lo tapamos por unos 15 minutos. Ok, señores, ahora que han pasado los 15 minutos, lo abrimos un poco, lo mezclamos, listo para colocar los tomatillos. Huele delicioso. Y la pasta de tomate. Yo uso solamente 3/4 de la lata y ahora lo mezclamos. Si estás viendo que está muy aguada la consistencia, tienes que dejarlo que se cocine un poquito más. Es bueno que quede como una pasta. Colocamos una cucharadita pequeña de paprika, un poquito de sal, pimienta negra, y dejamos que se cocine por unos 5 minutos más antes de colocar los huevos. 1, 2, 3. Ya ustedes saben el resto. Lo tapamos de nuevo y ponemos el fuego bien bajito y esperamos otros 10 minutos. Bueno, señores, ya la shakshuka está lista. Algo que a mí me gusta dar al final es un toquecito de perejil para darle sabor, un poquito de color. Algo que a mí me encanta acompañarlo es con un poquito de queso y claro que con pan pita. Y ya la shakshuka está lista para servir. ¡Qué belleza! ¡Tará! Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarme hoy en cómo preparar el famoso plato shakshuka. Si les gustó mi video, recuérdense de darle like, dejar su comentario y, claro, suscríbete a mi página.